¿Ha hecho un buen servicio? De lo mejor. Es un caballo dócil y trabajador. Parece no cansarse nunca. Tampoco lo hacemos trabajar demasiado. Y es una lástima, porque es de buena madera. ¿Tú no necesitas más? No, por ahora no. Muchas gracias. Ea, entonces ya lo sabes. Cuando lo necesites otra vez, aquí lo tendrás. Si no se lo has prestado a nadie, ¿qué más servicio hace a todos los vecinos que a vosotros mismos? Si lo miras bien, tampoco tenemos tierras para hacerle trabajar. Pues vende, hombre, que te da más provecho. Si no, me lo hace a vosotros. Eres buena persona, abuela, como el coca. Como el caballo. Ea, te dejo. Y cuando quieras el caballo, por aquí. Gracias, abuelo. El caballo o cualquier otra cosa. Lo mismo digo. Gracias. Ea, adiós. Vamos a ver. ¿Ya está otra vez aquí? ¿Quién? ¿Quién va a ser el caballo? Ah, sí. Ahora mismo me lo he devuelto recién. ¿Sabes qué había pensado yo de este caballo? No, ¿qué pensabas? Que podríamos venderlo. ¿Estás segura? Para el servicio que nos hace. Es verdad. Lo mismo me ha dicho el vecino. Lo ves, hombre. ¿Y qué haremos? Lo sabes mejor que yo, abuelo. Hoy es día de feria. Vete al pueblo y deshazte del caballo por una bolsa de dinero. Hoy no es un buen cambio. Es igual, hagan lo que hagan, yo lo encontraré bien hecho. Me parece que tienes razón. Voy a ir ahora mismo. Bien hecho, adelante. Cambiemos. Ya tengo. Trátela bien.
parte por el trono le faltará. Y por mi parte a la vaca. Ya tengo la oveja que me gusta. Yo la vaca, quede conmigo. Hasta luego. Pienso que Laia estará contenta con esta oveja. Creo que más que con la vaca, porque no cuesta tanto alimentarla. Volvemos a las andadas, porque en casa estamos hechos de manera que no nos gusta callar. ¿Qué haces?
coges la oca, me das la oveja, ¿es que quieres hacer un cambio? Me parece muy bien este cambio. Pienso que quedará satisfecho con la oca y yo también con la oveja. La mujer pensará que he hecho un buen cambio y Laia quedará satisfecha con esa oca tan bonita que le lleve. Porque ya sabes, en casa las alimentamos siempre muy bien. Sí, ya lo siento. Por eso, mira, voy a ver si doy una vuelta por la feria, a ver si compro alguna cosa para la mujer. Ah, ¿te vas? Porque además de mandarme a vender la oca, me cargó que comprase 4 cosas más. Laia siempre me había dicho, si tuviésemos una oca, ahora ya la tiene. ¿Qué, abuelo? ¿Qué es por la oca? Nada, es para Laia. Queso, requesón, manteca, miel de abeja, confituras, mermelada. ¿El de la oca la vende? No, no la vendo. ¡La pero! Sí, a ver qué se puede comprar. ¿Si quieres alguna gallina? ¡Vaya gallina! ¿A cuál te refieres? A esa. Es la más bonita que he visto en mi vida. Te aseguro que me gustaría ser el amo de esa gallina. Esos animales se las ingenian para encontrar un alimento cualquiera. En realidad se mantienen solos. Creo que harías un buen negocio si me la quisiese dar a cambio de la oca. Si quieres hacer el cambio, de acuerdo. Entonces, cambiemos. Aunque pensándolo bien, a mí me parece que no es mala idea. A mí también me satisface. Pues entonces, ala, aquí va la gallina y dame la boca. Gracias, chico, que te vaya bien. Igualmente, hasta otro día. Para bien.